Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, sí. Lo escuchamos. Buenas noches. Perfect. Thank you. Appreciate it. Buenas noches. It. Nice. So, siempre que entremos a nuestra sesión, todos los días, vamos a saludar, vamos a decir good evening. Ok. So, good evening. En inglés tenemos cuatro saludos. En español tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches, right? So, uh, good morning, that would be buenos días. Uh, good afternoon, that would be buenas tardes. But in English, we have good evening. El good evening es como tarde noche, ¿ok? Usted va a empezar a decir, uh, bueno, dice good, good morning en la mañana, right? A las 12. Ya usted puede empezar a decir, uh, good afternoon, right? Buenas tardes. A eso de las 5 o 6 de la tarde que empieza a oscurecer, usted puede decir, good evening, ok? Cada vez que entremos, usted salude al compañero. Uh, good evening, classmates, good evening, teachers, right? Good evening, eh, English, right, in English, no Spanish. Y eh, cuando ya nos vamos, cuando ya la sesión va a terminar, porque ya son las 9 y nos tenemos que despedir, Ahí sí, vamos a decir uh, good night. Ok, good night. Ahí sí. Ya es buenas noches, porque el good night en inglés es cuando ya usted ya no va a ver a la persona. Ya se va a despedir de la persona. Ya va prácticamente a la cama a dormir. O sea, ya usted en right? Que ya va a dormir. Así es que eh, mañana, good evening, right? Cuando entremos. Y cuando nos vamos a despedir. Good night, classmates, classmates, compañeros, right? So, good evening, classmates, good night, classmates, okay? So, welcome, nice, uh, appreciate your cameras. Para los que tienen cámara encendida, excelente. Por favor, verifique lo que mencionamos el día de ayer, nombre completo. Veo un par de personas que solo tienen un nombre y un apellido. Por favor, asegúrese que su nombre está. Escrito según el due. Recuerde que esto es para eh, mantener su asistencia, ¿ok? So that is something very important. So uh, let's start. Uh, it's time. Welcome. Appreciate. It. I see that you are uh, one more time right here in the meeting, right? Ya regresó usted aquí nuevamente a la clase. El día de ayer tuvimos una introducción de manera general, donde usted sabe que es lo que usted debe de hacer en este módulo, en este grupo, y los días que usted se debe de conectar, el trabajo que usted tiene que realizar en la plataforma. Todos pertenecemos al grupo de WhatsApp, hace unos minutos envié el manual que le dije que se lo iba a compartir. Eh, ahí en la descripción del grupo ya lo actualizaron, ahí aparece el link, el enlace para esta reunión, el día de ahora nos enviaron el recordatorio, mire, todos los días nos van a decir, conéctese a tiempo, conéctese la hora completa, conéctese con su nombre según el DUI, Emily Solorza, no sé, Anabel Monje Paz, si solo es uno, Ingrid Carias, solo un nombre y un apellido, eh, Maricela Flores, eh, esto aquí nos lo mandan a decir todos los días, tiene que conectarse, Audelia Monterrosa, so con el nombre completo, okay? So eh, luego veamos acá dice eh, el enlace donde nos mandan el ID, y yo le envié pues a usted la, eh, el manual. Ah, y también tenemos acá lo de la lo de la plataforma. Yo le dije, mire, usted no se acuerda. ¿Qué secciones hay que trabajar la semana 2, la 3, la 4? No se preocupe, ahí nos van a enviar. Correcto, ¿verdad? Ahí está, usted puede tomar nota, ahí tiene la imagen. La semana 1, que es ahora, desde ayer hasta el día jueves, usted va a completar la sección 1 y 2 de la plataforma. La semana 2, usted va a completar la sección 3 y el midterm exam, que es como un examen de mitad de módulo. Eh, la semana 3, usted va a completar la sección 4 y por lo menos el 50% de la sección 5. Y la semana 4, que es la última, usted va a completar la sección 5, el otro 50% y el examen final. Si usted hace matemáticas ahí, vamos de lunes a jueves, son cuatro semanas, prácticamente el 19 de octubre estamos finalizando este módulo. Así es que. Acá las fechas son fijas, verdad, no se mueve, al menos que haya un problema demasiado grande, ¿ok? Eh, tengo un mensajito aquí en el chat, ahí le respondo. So, eh, vamos a empezar. So, remember that we have the attendance, right? Asistencia. We are going to pass the attendance, ¿ok? Así es que, eh, como siempre, todos los días se va a pasar asistencia eh, al inicio y al final. Yo le voy a pedir a usted que siempre, pues, eh, responda, ¿verdad? Present, ¿ok? Present, no presente, present, ¿ok? So, eh, creo que ya venimos todos. El día de ayer creo que solo tuvimos una ausencia. Deje validar acá, por favor. Bien, creo que ya logran eh, mirar mi pantalla, acá está la lista. El día de ayer mencionamos que se va a pasar asistencia, ¿correcto? Usted sabe que aquí se va a ir llevando el conteo de quién sí, quién vino, si alguien faltó. Y algo que creo que lo mencioné ayer, pero lo voy a volver a mencionar es esta parte, mire, clase 1, lunes 25, 1 presente, 0 ausente. Todos estuvimos presentes, pero... Lo importante acá es esta parte de minutos. La asistencia se basa en minutos conectados. Usted puede venir a, la, a las 8 a decir presente, irse a dormir y usted le va a quedar asistencia porque usted contestó al inicio. Pero obviamente la plataforma acaba de descargar que de los 60 minutos estuvo conectado 5 minutos. Entonces, aquí usted puede ver que el día de ayer ya tenemos personas, bueno, aquí hay alguien de 44 minutos, entonces, todo esto se le va a ir este, sumando a su porcentaje de conexión, que es el 80%. Por lo tanto, ahí mandan a decir lo, la hora completa para que le aparezca 60 minutos. Si usted entra tarde, si usted se sale, si usted se sale antes, si usted se le va a la electricidad. Si a usted le falla el internet, si usted se le apaga su teléfono, laptop, lo que sea, todos esos minutos se le va a descontar. Pero como mencionamos el día de ayer, es el 80%, porque no le van a exigir el 100% porque en algún momento algo puede suceder. Y usted está consciente que tiene como la opción, por decir así, pero no es lo correcto, de faltar un día y la mitad de otro. Y siempre llegaría al 80 aunque raspadito pero si usted ya falta más de dos ocasiones es corre el riesgo pues de que no que no que no llegue a ese 80% que usted necesita para pasar so uh, let's start siempre voy a dar alguna información al inicio verificar chat generalidades right so to be on the same page y a las y es un momento oportuno para que se pase a asistencia. Ya en diez minutos tuvo que haber entrado el que iba a entrar a la reunión, ¿verdad? Si no entra en diez minutos, pues ya es, eh, pueda que sí entre después, pero igual al final yo valido asistencia. Bien, uh, please uh, let me know if you are here, right? Alison uh, Shaley. Present. Nice. Ana Maricela. Present. Nice. Anabel Monge. Present. Nice. Audelia Concepcion. Present. Nice. Uh, Cecilia Victoria. Present. Nice. Uh, Damaris Ivania. Damaris Ivania. Orellana. No. Uh, then we have uh, Davis Vladimir. Nice. Uh, let's see then we have um Dominga Rosiver. Present, teacher. Nice, Miss Emily. I'm sorry, Emily. yvette Solorsano. Present. Nice. Emily, yo creo que aquí está escrito mal su nombre. Emily, es Emily or emeline Acá hay una N, yo no sé si está correcto. Sí, es correcto así. Al final lleva una N. Ah, ok, ok. Bien. Nice. Uh, let's see. Eric Oswaldo Herrera. Present. Nice, mister. Uh, let's see. Nice background, eh, Eric Oswaldo. Miren, ahí están usando ya algunos unos fondos de pantalla, which is nice. Uh, Erika Daniel. Present. Nice, Miss. Uh, let's see. Gabriela Maria. Present. Nice. Heiser Patricia. Present. Nice. Uh, then we have Guadalupe del Carmen. Present. Nice. And um, Dalma Saraí. Present. Nice. Uh, Ingrid Tatiana. Present. Nice. Uh, Israel Amilcar. Present. Nice. José Guillermo. Nice. José Guillermo, Present. no se le activa su audio. Intenta nuevamente. Present. Ahora sí. Nice. A uh, Guillermo. Very good. Nice. Uh, José Ovidio. Present. Nice, mister. Uh, Karen Alejandra. present nice Carla Noemi, Carla Noemi, no eh uh, Katie Isela, present. Present. nice Isela Lorena Jasmine present, nice Lorena uh, Margaret Isabella Marguerite, Isabella, no. Let's see, Marielos, Elizabeth. Present. Nice, Marielos. Uh, Mauricio, Javier. Present. Nice. Uh, let's see, Natalie, Andrea. Present. Nice. Rebecca Eunice. Rebeca, no. Let's see, uh, Silvia Abigail. Present. Nice. Okay, so Damaris Ivania, I guess you are here, right? Damaris Ivania? Sí, no, Nice. No, pero... okay. okay. no problem. Remember, present, present, present. So vamos a contestar siempre present. Nice. No se preocupe, ahí tiene su asistencia Damaris y Son los tres que están ausentes, pues al final vamos a validar. Sí, pues entraron después de, eh, de, de la hora que que a se no pasó. Escucho, Carla Noemí, vamos a verificar. Sí, no, mire, Carla Noemí aquí está presente, ahí le corregí ya, tiene su asistencia. Eh, let's see, uh, Margaret falta y este, Rebeca. So, uh, let's see. Uh, you already have the manual, right? Yo no sé si ya lo miró ahí en el grupo de WhatsApp. Se lo descargué, se lo envié, se lo compartí. Usted lo puede imprimir, usted lo puede descargar, usted lo puede guardar, usted lo puede borrar como usted quiera, ¿verdad? Este es el manual que se le comparte a cada uno de los, de los a participantes en los módulos y a usted le van a pedir un comprobante. Eh, indicando pues que usted sí tiene acceso a esta información, a este manual que a usted sí se le ha compartido y que a usted sí se le envió, ¿verdad? Así que esto para que lo tome en cuenta. So, vamos a dar inicio. Aquí está el mismo contenido que tenemos en la plataforma. Cuéntenme antes de dar inicio acá, de casualidad habrá alguna persona que eh, no haya podido entrar a la plataforma o tenga algún problema a la fecha. El día de ayer quedamos que usted no se iba a dormir, sino um, validaba, right? So, pregunto, habrá alguien, no? Bien, entonces estamos asumiendo que eh, que sí. Alguien está escribiendo acá en el chat, que dice Marisela. No puedo abrir los trabajos para avanzar. Ana Marisela, ¿a, ¿a cuáles trabajos se refiere? Ana Marisela. No tiene audio, Ana Marisela. ¿Qué? Sí, a las a los que tenemos que entregar para esta semana no, no puedo abrirlo. ¿Qué error le da? No me abre. O sea, por más que intente, pero no sé por qué no me los abre. Pero, o sea, usted ya puso su correo, ya ingresó con su contraseña, ve sí. el icono de ahí de inglés, principiante, módulo 1, le da clic, ingresa. Y los videos sí. que están ahí, bueno, la primera es un objetivo, luego viene un video. Ahí si no ya no puedo abrir eso, no no he visto qué es, o sea, no he visto el video vale. ni nada. Hágame un favor, Ana Marisela. En este momento en el grupo de WhatsApp póngame su nombre, su grupo, el horario al que usted pertenece y el error que usted presenta. Vamos a reenviar ese mensaje que usted me ponga al grupo de soporte técnico para que se comuniquen con usted. Y validar qué es exactamente el problema, ¿ok? So, acuérdense que todo lo que es logística, todo lo que es administrativo, lo miran inglés corporativo, todo lo que es académico, del contenido acá, del idioma, que duda lo que usted tenga, solo veo yo, ¿ok? Pero mándeme eso para pedir asistencia, Ana marisela por favor. So, nice. ¿Habrá alguien más que no ha entrado a la plataforma? Esto es para el jueves, ¿verdad? Jueves. Entonces, esto no puede decir usted, ay, yo quizás sí, pero es que no he probado. No, ¿verdad? Usted tiene que estar seguro que sí, 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 sí. ok, So let's start. The section number one, it's nice to meet you, right? So aquí estamos Perdón, iniciando. Teacher. Hola. Perdón, teacher. Eh, eh, sería para llenarlo esta semana, para el jueves de esta semana. Correcto. La semana uno inició el día de ayer y termina el día jueves. ¿Qué fecha es? El jueves 28, right? 28. So, el jueves 28 para la medianoche. Usted tiene que tener completa la sección 1 y 2. Gracias, teacher. Sí, de que lo vayamos trabajando ya desde ayer. Ok. Nice, Cecilia. Perfect. So, it's nice to meet you, right? Este es un inglés básico. Silvia Abigail, go ahead. Sí, este, no sé si me escucha bien. ¿Sí? Diga. sí, este. Fíjese que, bueno, yo estuve haciendo la, el ejercicio de los números. Eh, pero uh -huh. mi pregunta es: yo me equivoqué en uno, entonces después quise corregirlo y lo volví a enviar. No sé si se quedan para la calificación con el primero o se puede arreglar. Sí, usted puede repetir la plataforma 100 veces si usted lo desea hasta que esté correcto y el último score el, o el menos el mayor que usted saque es el que la plataforma va a reconocer. No se preocupe, Silvia Abigail, igual hay una parte ahí donde le pide una práctica como en otra plataforma, como en otra pantalla, no sé si lo redireccionó a, a una página. Entonces, sí. eso es una, una práctica adicional, como para que usted se grabe, para que usted envíe, para que usted comparta, ¿ok? Pero qué buena pregunta, Abigail, y sí, no se preocupe, eh, la plataforma, perdón, siempre le va. a, a tomar el récord de su puntaje mayor, el correcto. Bueno, teacher, gracias. Nice. So, como le digo, vamos a iniciar desde lo más básico, mire, saludar, bueno, ya, ya aprendimos, ¿verdad? Good morning in the, in the morning, right? So, uh, good, good afternoon, then we have good evening, cuando entremos, cuando ya me voy, good night, right? So, vamos a iniciar así, bien básico, pero le vamos a ir subiendo, subiendo y subiendo, y le pido la comprensión a todo el grupo, pues, porque pueda que aquí haya alguien que diga: Ay, qué fácil eso, it's nice to meet you, my name is Fulanito, uh, what is your name? So, eso qué fácil, ¿verdad? Tal vez viene de otro lugar, ha tenido alguna experiencia con el idioma y tal vez eso lo domina. Pero aquí se parte de cero, ¿verdad? Se parte de, de lo más básico y se asume que. Eh, vamos a aprender a presentarnos, a decir, hola, yo, yo me llamo Fulano, tengo tantos años, él es mi amigo, ella es mi amiga, eso lo básico, ¿verdad? Un saludo. Ok, así que vamos así, con lo que el manual nos eh, está exigiendo. So, Yeah, uh, it's nice to meet you, right? It's nice to meet you. Es un gusto conocerte. It's nice to meet you. So we have a conversation that it's called Jennifer Miller. Así se llama la conversación. Mire, I'm Jennifer Miller. Okay, I'm Jennifer Miller. So that is the uh, the name of the conversation, right? So lo voy a leer una vez, y luego lo vamos a leer nosotros. Okay? So pay attention right listen listen very careful and pay attention to the correct pronunciation right so it says right here hi uh, my name is michael ota i'm jennifer miller it's nice to meet you jennifer nice to meet you too i'm sorry what's your last name again one more time i'm sorry what's your last name again it's miller okay aquí en la imagen usted puede ver ahí a jennifer y a Michael, ¿verdad? Right? Se están saludando, se están conociendo, se están presentando. Probablemente son compañeros de clase, por lo que uno logra apreciar en la imagen, ¿Right? So, le dice, hola, mi nombre es Michael Ota. Ota es el apellido, ¿Right? Viene ella y le dice, yo soy Jennifer Miller. Y viene Michael y le responde, eh, es un gusto conocerte, Jennifer. Eh, es un gusto también, ¿verdad? Le dice ella. Y viene Michael y le dice, disculpa. Eh, ¿Cuál es tu nombre, tu apellido, perdón? ¿Cuál es tu apellido nuevamente? Y ya ella le dice, It's Miller. Ok, it's Miller. So, let's see. Vamos a empezar así de forma voluntaria. Eh, quizá lo voy a leer una vez más. Y levante la manita virtualmente quien quiere participar leyendo la conversación de Michael y Jennifer. Ok, espero que hayan voluntarios, ¿verdad? Que hayan personas que quieran participar, porque si no tenemos voluntarios vamos a tener que sacar víctimas y yo creo que nadie quiere ser víctima, ¿verdad? Entonces, espero que sí quieran participar. Vamos a intentarlo, como les salga, está bien. Acuérdense que estamos iniciando. So, ahí está Ovidio, ya listo. So, let's see, lo voy a leer una vez más, ok? Eric Oswaldo, Karen, nice, sí, we have many, Davis, Gabriela, Ana Maricela, my goodness, Dominga Guadalupe, ya ven, eso es la actitud, right, volunteers y be positive, usted ha venido aquí con ganas de aprender, láncese, no tenga pena, no tenga miedo, no se preocupe, inténtelo, usted lea, usted vea cómo lo pronuncia, poco a poco se va puliendo la pronunciación, right. Nice. Let's see. Uh, it says one more time right here. Uh, my name is um, Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. I'm sorry. Uh, what's your last name again? Again, mire. Again? No. Así yo lo leo como en español, right? Again, pero la pronunciación sería again. <laughs> Sorry, uh, what's your last name again? Mm -hmm. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Ok, so let's see. Lo, nosotros lo podemos cambiar. Si usted no quiere decir My name is Michael Ota, usted puede decir My name is José Romero. Y la persona que contesta decir Ah, My name is um, Karen Alejandra, no sé. So, video, you are the first one. You will be Michael. And Karen Alejandra, you will be Jennifer. Okay, so léalo tal cual está o puede omitir y poner su nombre como usted know. So, one, two, three, go. Okay. Hi, my name is Ovidio. I'm Arroyo. Karen Martínez. It's nice to meet you, Karen. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Martinez. Perfect, very nice, very good. Let's see now Eric Oswaldo, you are Michael. Vamos let's see Gabriela María, you are Jennifer, okay? Puede leer tal cual o puede agregar su nombre. Okay. Hi, my name is Eric Herrera. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jen, uh, Perdon. Jennifer. Yeah, she says Jennifer. Jennifer. Oh, okay. Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, very nice. Very good. Let's see. The next one. Uh let's see. Uh Davis Vladimir, you are Michael. Um let's see. Um Dominga, please be um, Jennifer. Hi, my name is David. I am Rosibel Montes. It's nice to meet you too, Rosibel. Nice to meet you too. I'm sorry. Glad you last night again. is Montes Perfect. Nice. Very good. Very good. So, it's uh, aquí ¿qué le dice él? It's nice. It's nice to meet you. Yo lo trato de leer un poco rápido, no tanto, pero no podemos acostumbrarnos como de entrada a leer así como que usted está a los niños en primer grado. Mi, ma, ma me, a. Ah. No, ¿verdad? Vamos a tratar de ir leyendo un poco más de corrido, un poco más rápido, ¿right? It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. ¿Ok? La entonación, la pronunciación es muy importante. Bien, veamos. Por el tiempo, no. Yo sé que todos quieren leer y todos quieren participar, pero el tiempo apremia, el tiempo pasa y nosotros debemos de seguir avanzando. Vamos a ver. Eh, le voy a escribir aquí en el chat. Siempre voy a ponerles un par de preguntitas, algo para que usted si desea tomar nota lo pueda hacer. La pregunta básica. Uh, what is uh, your name? ¿Verdad? Esta pregunta es elemental. Uh, what is your name? Ok, puede tomar notas, si usted tiene un su apunte ahí, un cuaderno, libro, lo que sea, no en la mano. Es decir, mire, yo en la mano me anoté y me bañé y me borró. Busque algo, ¿verdad? Usted que va a iniciar formal donde usted pone, no sé, la fecha, lo más relevante, lo más importante que usted pueda tomar nota, igual. Eh, cada vez que usted vea una palabra que usted tal vez no la conozca, eh, no sepa qué es, anótela, búsquela. Si usted puede, me pregunta, mire, eso qué significa, eso qué es, yo con gusto le puedo ayudar, pero usted también puede hacerlo de una manera autodidacta. Hoy se proyectó X página y ahí salía una palabra que decía again, y yo no entiendo qué es eso, yo lo anoto y yo busco. Tengo acceso a internet, tengo acceso, puedo descargar un diccionario virtual en mi teléfono donde yo pueda buscar palabras y ir aprendiendo más vocabulario. Ok. So uh, this is the question. What is uh, your name? Okay. So the answer will be uh, my name is. Right? So my name is yeah, y ahí usted dice su nombre. We have something right here that says a first name and last name. ¿Qué quiere decir? First name. Primer nombre. Primer nombre. Ok. Very good. Primer eh, nombre. Ok. Si yo le digo a usted, hey, what is your first name? Ok. What is your first name? Yo le estoy diciendo a usted, ¿cuál es tu uh, primer nombre? Usted me va a contestar. My uh, first name is, y ahí usted va a decir cuál es su primer nombre, ¿ok? Luego yo le puedo hacer otra pregunta, what is uh, your last name? What is your last name? ¿Qué dijimos que era el last name? Apellido. El apellido, ¿ok? So, what is your last name? ¿Cuál es tu apellido? Lo mismo. Para responder, my last name is, y ahí usted va a decir su apellido, my last name is. Yo le puedo hacer también la pregunta, hey, um, what is your second name, okay? So, what is um, your second, your second name, Yo le, porque nosotros tenemos un segundo nombre, right? So, what is your second name? Vamos a ver, el question mark es bien importante. What is your second name? My second name is. Segundo nombre, right? My second name is, right? Y ahí yo digo, eh, ¿cuál es mi segundo nombre? Bien, estamos bien en esta parte. Me doy a entender con estas tres preguntitas que le he anotado por ahí. Sí, first yes, name, yes. last name, second name. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento. Y vamos a preguntarle a Mauricio Javier. So Mauricio Javier, what is your first name? My first name is Mauricio. Perfect. Uh, Lorena Jasmine, what is your last name? My last name is Ramírez. Perfect. Let's see, um, Natalie Andrea, what is your second name? My second name is Andrea. Perfect, okay, so uh, it says Idalma Sara E. What is your last name? Puede repetir que se le cortó. Okay, no problem. Uh, what is your last name? I am Idalma Morales. Okay, my last name is apellido, right? Last name, apellido. What is your last name? My last name is Saravia. That's you, right? My last name is Saravia. Let's see. Um, Carla Noemi, what is your second name? What is your mm -hmm. second name? Uh, es el segundo nombre, ¿verdad? Mm -hmm. My second name is. Eh, Noemi. Perfect. My second name is Noemi. Cecilia Victoria, what is your last name? My last name is Castillo. Perfect. Alison uh, Shaley, what is your last name? My last name is Gomez. Okay, your last name is Gomez. Okay. So, vamos a practicar ahora. Las preguntas, ok. Si bien es cierto, usted tiene que dar la respuesta, pero también usted puede preguntarle a alguien, ok. Vamos a ver, yo le voy a preguntar a uno de ustedes y esa persona va a escoger a otro compañero. Vea las cámaras, todos tenemos que tener cámara encendida. Vea usted a quién no le hemos preguntado y le vamos a hacer la pregunta, ok. So, vamos a decir, eh, le puede hacer la pregunta: What is your name? La persona dice, oh, my name is Fulanita, right? So, le puede hacer la pregunta, what is uh, your last name? Y la persona debe de responder. O, le puede decir, eh, what is your first name? Ok. So, cualquiera de las tres preguntas le va a hacer un compañero a usted. Vamos a ver, voy a iniciar yo. Vamos a ver con. A uh, Katie Gisela. So, uh, what is your name? My name is Katie. Okay, ahí sería bueno decir un nombre y un apellido, right? So my name is Luz Guzmán, right? One name, one last name. Ahora si le están haciendo la pregunta bien específica, ahí sí, pues what is your first name, what is your second name, and what is your last name. Okay, so let's see. Um, vamos a ver quién más tenemos por aquí eh, let's see, Marielos, Elizabeth, what is your last name? My last name is Navarro. Perfect. Now, Marielos, uh, choose one of your classmates and ask another question. Okay. Usted va a escoger Marielos a un compañero o compañera y le va a hacer cualquiera de las tres preguntas que hemos anotado. ahí las camaritas? Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. What is your name? Audelia. Audelia, so what is your name? Um, hi, my last name is uh, Monterrosa. Perfect. Okay, so you, that's your last name, right? So that's your last name. Tratemos de no confundirnos, right? First name, second name, last name. Okay, Erika Daniela. What is uh your first name? My first name is Erika. Perfect. Now, Erika, choose one of your classmates. Sele Seleccione un compañero. Silvia, what is your second name? Sylvia. My second name is Abigail. <clears throat> Sorry, yeah, you're right. Sylvia Abigail. Now, Sylvia Abigail, choose one of your classmates and go ahead with another question. What your life? No. what your life? Mauricio uh -huh. Mauricio Repítale la pregunta, sorry, creo que no please, se repeat, please. Nice what your like me? My last name is Guzmán Perfect Ok, last name, ok, trate de Articular la pronunciacion, right? First name, no fears, no me vaya a decir fears, no. First, okay? So, what is your first name? What is your last name? What is your second name? What is your name? What is your first name? What is your last name? Okay? So, Vamos a compartir pantalla. Yo sé que todos dicen, ay, a mí no me preguntó. Yo quería responder, bro. pero el tiempo apremia rápidamente. Karen, Alejandra, ¿qué eh, es una pregunta? Cuando queremos hablar, digamos, del segundo apellido de la persona, se dice igual o se dice de diferente manera. Okay, that's a good question, eh, Karen. El detalle es que nosotros, o sea, nosotros los latinos tenemos dos apellidos y algunos hasta tres, right? Allá las personas no tienen eso. Allá es John Smith. Allá es uh, Michael Ota, Jennifer Miller. So, ellos no necesitan un second last name. Aquí nosotros, sí, ¿verdad? Usted puede definitivamente preguntar, what is your first last name? And what is your second last name? Because normally we do have uh, two last okay. names, right? Thank you. Nice. So, let's see. Introduce yourself. So, usted tiene que presentarse. Usted tiene que ser capaz de darme su salud. Fíjese bien. Eh, usted escríbalo ahí en, en su cuaderno para que vaya practicando todas las habilidades, no solo hablar. No solo escuchar, no solo leer, sino también escribir. Escriba aquí la, la introducción, ¿ok? Introduce yourself, ¿ok? Ponga, hi, my name is fulanito de tal, ¿ok? My first name is tal, my second name is this one, my last name is this one, ¿ok? Usted lo escribe, mañana cualquiera de ustedes lo va a leer, ¿ok? Yo voy a decir el nombre y usted como ya lo va a tener ahí en el cuaderno, solo lo mira y lo lee ok, so eso lo hace usted en su tiempo ok, so this part that we have right here it's a popular names, ok en nicknames ¿había escuchado la palabra nickname? no yes. ¿qué es un nickname? si usted ya lo conoce, qué bueno si usted esta palabra nunca la había visto tome nota, investigue busque ajá, ¿qué dijimos que era el nickname es como un sobrenombre, un apodo. Ah, un apodo, muy bien. Nickname oh, es. Es un diminutivo del nombre. Podría ser, o sea, para nosotros en nuestra cultura, un nickname es un apodo. ¿Verdad? Le dicen cara de no sé qué, cuerpo de no sé qué. Eso, eso es un apodo. Normalmente, en nuestro país, un apodo nunca va a ser bonito. Hasta el momento yo no conozco a alguien que tenga un apodo. Bonito, el, el gordo que le dicen gordo, el flaco que le dicen seco, etc. Entonces, ese es un nickname para nosotros, pero para la persona de cultura norteamericana, no, un nickname es como una abreviación de su nombre. Por ejemplo, for males, dice aquí, ¿verdad? Para hombres and for females, para mujeres, right. So si el individuo se llama Anthony, le dicen Tony. Si la persona se llama Christopher, le dicen Chris. Si la persona se llama Michael, le dicen Mike. Okay. So entonces eso sería como el nickname para ellos, right? Como un uh, diminutivo. So let's see for females: Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, Cathy, Catherine, Cathy, Nicole, Nikki, and Susan, Zoo. Okay. So ahí como le digo hay algunos. Ejemplos. Ok, now we have this part. Ok, so my, your, his, and here. Estos son, verdad, los, los pronombres. Ok, como yo digo yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, right? So, in English, they, these ones are like the, like the subjects, right? Yo más adelante, mañana les comparto eh, los sujetos del idioma inglés, pero creo yo que algunos ya los conocen. Eh, let's see. These ones are very important, right? Usted busca, investigue, indague, los puede anotar todos ahí en su cuaderno, como los subjects, subjects, uh, pronouns, right? So, son pronombres personales. Por ejemplo, yo digo, my, ve acá la pregunta, hey, what's your name? My name is Jennifer. Mi nombre, ¿verdad? Yo, el mine es un algo que indica posesión. Esto es mío, es my. My computer, my class, my book. Ok, my. Now we have what is uh, his. Ok, his. His es para un sexo masculino. Ok, aquí yo le estoy preguntando cuál es el nombre de él. What is his name? ¿Cuál es el nombre de él? Si yo dijera what is her name, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Ok? His name is for boys and hair it's for uh, girls, right? So his is for boys, cualquier hombre grande, pequeño, gordo, delgado, es lo mismo. ¿Ok? So hair va a ser para una dama, una mujer, una señorita, lo que sea, pero sexo femenino. ¿Ok? So cuando usted pregunta, por ejemplo, hey, mira cómo se llama este. Ah, o sea, yo voy y le digo, hey, what is your name? Y puede que la persona le diga, I don't have a name. No, mire, yo no le voy a contestar, lo que sea, right? So, but the thing is that you need to uh, identify the uh, pronouns right here. Mine es mío, mine. His es para un él. Her es para una ella, Ok. So, básicamente eso es lo que usted tiene que conocer de esta parte del manual. Y usarlo, ¿verdad? Usted va a completar ahí en el cuaderno una pequeña introducción. My name is, eh, si puede agregar, I have a brother or uh, my brother is, I don't know, I think, y usted ya va diciendo, his name is, ya incluye el his, luego here, ok? Uh, my, no sé, se me, se me ocurre, my brother has a girlfriend, her name is, tal y tal, ok? So a modo de que yo pueda redactar un párrafito haciendo uso del first name, uh, second name, eh, last name And this one. My, your, his, her. Ok. So trate usted de ver de qué manera redacta una oración siguiendo los modelos. Bien. ¿Cómo ve usted hasta el momento? ¿Ya le dio sueño a alguno? ¿Estamos bien? Eh, no sé. Todo bien, teacher. Bien. Mire. Todo bien. Excelente, gracias. Eh, Yo le pitcher, voy a pedir. Una contigo. pregunta. No sé si puede poner en el chat. Este, ¿cómo se puede, se pregunta para un sobrenombre, como dijo usted? Ah, what is your nickname? Ok, alguien tal vez lo puede escribir ahí en el chat, la palabra, aquí está, miren. Tome nota. Si esta palabra usted no se la podía, anótala y quédesela, pues que es lo más importante que no se le olvide mañana le digo a usted hey what is your nickname me voy a decir y eso qué es right gracias compañera okay thank you nice so now we have something else we have the alphabet okay esto mire el día uno lo más Básico, lo más sencillo, el alfabeto. Usted me va a decir, ay, si sí, yo ya me puedo todas las letras. Yo cuando iba a la escuela me las aprendí, right? So, but that is Spanish, right? Y no necesitamos las letras en español, necesitamos las letras en inglés. Ok, las letras en inglés. So, eh, no sé si usted se lo puede. Mire, pareciera chistoso, gracioso, pero. Eh, no estaría mal que usted el día de mañana, en lugar de ir escuchando ahí música que nada que ver, verdad este, en el audífono, el headset, lo que sea que use, si es que utiliza para transportarse, una vez se va en camino y se pone ahí a escuchar, lo que sea, right. So busque ahí en el canal de YouTube, right, en YouTube hay muchas canciones que se llaman el ABC y tal vez usted está ha escuchando a los niños cantando. A, B, C, D, E, F, G. No lo voy a poner a cantar, no se preocupe. <laughs> Aunque sería bueno, ¿verdad? De esa manera yo me aprendo las letras. No lo voy a poner a cantar aquí porque ya es noche, vamos a despertar a los vecinos, pero, eh, pero usted sí lo puede buscar, en serio, que usted puede buscar un videito donde esté la cancioncita. A mí lo que me interesa es que usted... Se aprenda el abecedario. Usted puede decir, no, sí, ya me lo puedo, pero yo lo quiero de verdad. Porque ya me ha pasado que me dice, mira, es que yo me lo puedo de la A a la Z. Y cuando le digo, ahí diga de la Z a la A, no, ahí ya no puedo. ¿Verdad? Entonces no se lo puede. Esto es como las tablas de multiplicar, es que es solo en orden, maestra. Cuando me las preguntas salteadas, ya no. Usted no se las puede, ¿verdad? Right? Porque usted se las tiene que, tiene que responder donde sea, como sea y como caiga en el orden, ¿verdad? Right? O so cualquier palabra usted tiene que ser capaz de deletrearla. So, uh, listen, I'm going to read the alphabet just one time. Solo una vez yo lo voy a leer, ¿ok? So, eh, usted lo, o alguno de ustedes lo van a leer también. Perdón. So, let's see. we have right here uh, a b c right d e f g h i i i no me voy a decir Um, X, Y, y Z. Z, ese es como Z, una, no sé, como que estuviera eh, como una serpiente, dicen por ahí, right? So, Z. So, that is the, the pronunciation, right? So, acá lo que tenemos que tener mucho cuidado es con las vocales, ¿verdad? Nosotros tenemos las vocales A, E, I, O, U, así como que aquí, ve. Y yo veo esto y yo quiero decir A. Ah, pero no, esta se llama EIGHT. Yo veo esta y yo quiero decir E. Eh, y no es E eh, right? en español, sí. En inglés es I. Yo quiero, veo acá la letra I right? en español y yo quiero decir I. Pero no, en, en inglés esta es I. Ok, I como que le duele algo así como. Ay, que me duele, right. Ay, ay. So, y ahí, luego con la O y U creo que no habría mayor problema. Que están allá, pues, en, en, el, en el, en el, en el, ¿cómo se dice? En las consonantes. Bien. Veamos. Voluntario. Levante la mano. No tenga pena, no tenga miedo. Va a leer el alfabeto. Va a demostrar con el ABC que pues sí, ¿verdad? Que usted está. En la jugada, como decimos. Y varios tengo con manita levantada. Qué bueno, excelente. Vamos a tomar a los que quizás no, no hayamos participado aún para que todos tengan una oportunidad. So, let's see. Alison, uh, Shaley. So, léanos usted el alfabeto from A to Z: A, B, C, D, E, F, G, H. Um, I J -K L N O P Q R S D U B W X Y C. Very nice, very good. Allison just letter R O P Q R R. Nosotros el R va por el español R. No, R R. Nice. Ah, uh, very nice. So vamos a ver, Ana Marisela todavía, usted le va a tocar en orden. Después vamos en desorden, right? So let's see one more time. Léalo una vez más eh, en orden, from A to Z. Okay. A B C D E F G I g U K L M N O P Q, Q R S T U V W x, y, z very nice very good, nice Okay, so just the, bo the letters, right, the, the vowels las vocales, hay que practicarlas un poquito, bien eh, vamos a ver, ahora nos las va a leer eh, Rosibel, Rosibel Montes but uh, you would do it from the other way around, right so al revés, the other way so al revés Usted va a empezar por letra Z y va a terminar por letra I. eight I'm sorry, eight De la Z a la A. Uh -huh. eh, sí. Mm, sí. D. S. U. K. In. No, yo creo que ya me perdí. <laughs> No se preocupe, Recibel. Pero eso estamos repasando, ¿verdad? A mí me interesa que usted de verdad se lo aprenda. Bien difícil eh, que todos lo vamos a leer, ¿verdad? O sea, está bien difícil. Pero yo quisiera que usted se haga la idea del alfabeto, busque la cancioncita, como le digo, busque la alternativa donde usted se lo pueda eh, aprender, pero que de verdad, pues, eh, se logre eh, memorizar memorizar y donde vea usted las letras pues eh, vamos a ver el día de mañana algo que se llama spell spelling le va a quedar de tarea llevan una treita chiquita verdad usted aparte de la plataforma eso es la plataforma es sí o sí sección uno y dos completa aquí si yo le asigno algo va a ser algo chiquitito que usted en tres cinco minutos lo va a tener hecho ¿Qué va a hacer usted de tarea? Va a escribir. Hi, my name is Luz Guzmán. My first name is Luz. My second name is Beatriz. My last name is Guzmán. It's, an, it's a pleasure to meet you. It's nice to meet you. ¿Qué sé yo? Una, tres líneas. ¿Qué más va a hacer? Va a estudiar el alfabeto. Va a buscar qué significa esa palabra. Spell. Puede tomar nota. Busque qué significa spell. Porque mañana vamos a estar haciendo spelling, ¿ok? Mañana usted tiene que venir así un poco afilado con el, con el alfabeto, ¿verdad? Excuse, Excuse me, teacher. Spell es el del letreo. Muy bien, muy bien. Ya le dio la respuesta ahí. Pero búsquelo, usted investigue. ¿sí? Yo le digo a usted, hey, how do you spell? Así le voy a decir mañana. Amigo. How do you spell? Lo voy a poner aquí en el chat. How do you uh, spell your name Vamos a empezar con lo más básico uh, How do you spell your name ok So esa pregunta la vamos a mirar mañana eso lo estoy a, a, a avisando para que usted repase estudie el alfabeto ok? Y si usted se aprende el alfabeto, usted va a ser capaz de deletrear lo que le pongan, cualquier palabra, porque usted se puede el abecedar y abecedario, right, así como en español. Usted mira un anuncio y dice, ah, esa es la Z, la N, la U, la P. O sea, usted identifica sin necesidad de ir diciendo A, B, C, D, E. No, o sea, Usted lleva ya el, el orden acá en su mente. Entonces, so, vamos a hacer eso. Vamos a ir um, Aprender bien el vocabulario del alfabeto a modo que la letra o la palabra que me pongan a deletrear yo la pueda deletrear y de una manera rápida. Ok. So um, tenemos eh, un par de minutitos. Nada más voy a validar el attendance Solamente le quiero decir lo de la, lo de la cancioncita. O sea, parece broma, ¿verdad? Pero de verdad que le podría ayudar. En el grupo de WhatsApp podemos compartir información, material que sea eh, apropiado pues para el módulo, ¿verdad? No le pido que me mande ahí un meme así de nada que ver. Ahora, si me manda un meme, que sea en inglés, ahí sí se lo acepto. Pero si me va a mandar un meme ahí de alguien, qué sé yo, llorando por X cosa, no, ¿verdad? Eso no nos ayuda a nosotros. Usted pueda que vaya a TikTok, no sé, una plataforma muy común. Usted va a TikTok y usted en TikTok busca el alfabeto y usted encuentra ahí una canción mero pegajosa, qué sé yo. Usted dice esto está buena, se la voy a compartir a mis compañeros. Miren compañeros, para que practiquen miren el alfabeto que mañana nos van a preguntar y ya usted lo manda, se comparte y lo vemos, ¿verdad? Eh, usted encuentra un video X en YouTube, en lo que sea y usted lo ve y dice, ay, qué bonito, ya algo me aprendí. So, usted lo comparte con los compañeros. Eso se puede compartir. Usted tiene una duda, una pregunta, un algo. Usted puede eh, fácilmente poner en el grupo. Compañeros, miren, el ejercicio 1.2 yo no lo puedo hacer. Habrá alguien que ya lo hizo. O sea, somos un equipo. Tenemos que apoyarnos. Bien. No sé si habrá alguna duda, pregunta. Eh, con lo que yo acabo de mencionar está muy bien, sí bien eh, nada más antes de, antes de dejarlo oír gracias eh, confírmeme por favor si eh, se presentó Margaret Isabela. no y Rebeca Eunice. ¿No está? Bien. Solamente entonces tenemos eh, dos personas sin asistencia, pues no contestaron. Eh, time is over, right? So time is over. Recuerde que somos puntuales para iniciar y terminar. De hecho, trato de iniciar la clase cinco minutos antes por cuestión de, de, del tiempo, porque yo sé que Justo a las nueve o uno o dos minutos antes de las nueve, yo tengo que moverme a la otra reunión. So, uh, let's see. Ya verifiqué la asistencia. Si yo no lo menciono al final es porque usted sí, 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 eh, tiene asistencia. No sé si habrá alguna duda, pregunta. Duda, pregunta, queja. No, no. questions. No questions. Very good. So. No olvide el día de mañana y en el cuadernito donde usted tiene escriba ahí el parrafito que usted va a leer al inicio. No sabemos a quién le va a tocar y practique el abecedario porque no sabemos qué le va a tocar eh, deletrear. Usted dice a veces ay me va a aprender, a aprender el, el mío de mi nombre ya me lo puedo. No usted le pueden decir mire deletreme esto aquello okay, esto mire esto lo que sea usted se puede el alfabeto pues siempre va a poder deletrear. So, time is over. ¿Cómo nos vamos a despedir? Good night. Good night. Good night, Good night. Good night. Good night. Right. Good night. Good good night. night. Estamos asumiendo que no nos vemos hasta mañana. Night. So, bye bye, good night. See you tomorrow. Okay. Mismo link, misma hora el día de good mañana. Night. Good night, everyone. Bye bye. Take care. Bye bye.